Bueno, esta es una de las propuestas, sé que tiene de todo. Maxi Kiosco Filippo, la vamos a escuchar a Nilda Era. Bueno, estamos con Nilda de Maxi Kiosco Filippo, de Regalería Filippo, porque justamente se acerca una fecha que tiene, bueno, variedad para ofrecer a todos sus clientes y a los que no lo son también en obsequios para San Valentín. Nilda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Valeria, buenas tardes a tu audiencia. Bueno, un movimiento increíble y falta bastante todavía, digo, porque la gente ya va eligiendo la propuesta. Sí, como todos los años van viendo y después la última semana donde realmente se incrementa la venta. Bueno, contanos, ustedes siempre tienen los desayunos personalizados, los brindis. ¿Cuál es la propuesta, desde qué precio y qué incluye? Un desayuno incluye, bueno, la bandeja, la taza, las masas, las facturas, el juguito de naranja, bombón, barrita cereal, algún alfajor. Eso es el básico, ronda los 270 pesos más o menos. Y de ahí para arriba, le podés poner un peluchito, le podés poner un bombón en forma de corazón, una caja de bombón en forma de corazón, le podés poner lo que vos quieras. Entonces, yo. Ahora te consulto, ¿ustedes también se hacen cargo del traslado o el cliente viene, busca su paquete y se lo lleva? ¿Cómo se van a organizar? Porque ese día va a ser seguramente con mucho movimiento. Tenemos reparto, sí. Bien, recién me mencionabas el tema del desayuno, pero también hay brindis. ¿Cómo es el tema del brindis? El brindis en cajas de madera decorada o en fraperas, con el champán o el vino dulce, las copas, los bombones. Y todo lo que puede demandar justamente la elección. Bueno, recién veíamos un almohadón precioso que justamente está como para ornamentar lo que sería una cama de dos plazas o qué, por ejemplo, una pieza en particular, ¿verdad? Sí, para regalarle al amor. Parece pétalos de verdad. Sí, está hecho todo en pétalos de rosas. Bueno, además de la variedad de osos de peluches y de corazones que vienen con... ¿Cómo sería esa tela que tiene algo blando por dentro? Se llama soft. Son almohadones o corazones soft, porque es blandito, tiene unas micro perlitas. Qué belleza, ¿no? Todo lo que son osos de peluches, ¿desde qué precio, por ejemplo? Porque todo hay que fijarse en el bolsillo también, ¿no? Vienen ositos pequeños, delicaditos, como también muy grandes. Sí, totalmente. Hay de 50 pesos hasta 1000 pesos, lo que quiere. Todo lo que está dispuesto a gastar. Y recordar que sigue el tema de lo personalizado con las tazas y todo eso, que también es una buena idea. Sí, sí. Pero ese, o sea, esta parte estaría en Seri, en Avenida Seri, al 1150, 60, no me acuerdo bien la dirección. Ahí sí, donde hace todo lo personalizado. ¿Los pedidos los toman personalmente? ¿La gente les tiene que dejar una seña? Porque, digamos que San Valentín no era una fecha tan importante hace unos años. Hoy por hoy es como que todo el mundo enloquece último momento, entonces, y se toma mucho en cuenta. Por lo menos así fue en los últimos años. Sí, así es. Yo hace una década que estoy en el rubro y recién hace como 4 años donde se instaló acá. Los desayunos sí, normalmente son con seña. Mitad de entrega y o en el momento en que se entrega, pero si vos lo querés mandar para una persona, tenés que tenerlo pagado antes. Claro, y hablamos, ¿aceptan tarjeta de crédito, todo de contado? ¿Hay algún descuento? ¿Cómo lo organizan eso? No, hay tarjeta de crédito y débito, todo. Normalmente siempre se llega a algún acuerdo con algún descuento con el cliente. Sí. Bien. Bueno, hoy estamos observando la cantidad de cosas y ya les dábamos un panorama de la variedad de precios, que es muy importante también, ¿no? Porque sabemos que hay presupuestos más ajustados y que por ahí se dificulta, como si, bueno, están los que tienen el poder adquisitivo como para poder regalar de todo. Sí, hay de todo. Hay pequeños detalles, desde paletas en forma de corazón de 10 pesos y de ahí para arriba, un touch nada más. Porque lo importante en este caso es recordar el día del enamorado. La actitud. La actitud, sí. Nilda, ¿y por teléfono la reserva se puede hacer, el encargo? Sí, se puede hacer, pero es mejor personal por el hecho de que ve lo que lleva o lo que quiere. El 14 de febrero, ¿cómo lo van a trabajar? No me acuerdo qué día cae el 14. Te preguntaba por el tema de si la gente tiene ese mismo día la posibilidad de llegarse hasta acá, o cómo se van a organizar. Obviamente que se trabaja. Este 14 sí, se trabaja. Parece que es domingo, pero sí, se trabaja. Sí, sí. Bueno. Nilda, vamos a mencionar entonces que incluso hay variedad de tragos para aplicar, digo, en el tema del brindis. Sí, 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 en el brindis sí, podés poner de lo que se les ocurra. Los chicos conocen de la bebida, sí.
¿Qué es lo que más se pone, fresita? No, el fresita ya como que pasó. Ahora están de moda los gancias con vodka, los mojitos, toda esa parte. Mucho limón, mucho mojito, mucho vodka, mucho vino frisante o vino dulce. Te agradecemos que nos hayas puesto al tanto, los chocolates siempre salen. Así que... Sí, chocolate sí, lo que pasa es que es una época de calor, entonces no se consigue todo el chocolate que uno quisiera vender, pero sí, chocolate hay. Bueno, alguien que sabe del tema, gracias Nilda. Muchas gracias a vos y los esperamos.